Libertad o San Carlos Atlético o Ituzaingó te dan unas ganas bárbaras de jugar. Creo que va a pasar siempre eso. ¿Estabas preparado para el día después, no? ¿O lo fuiste de a poco? No, yo... Para mí hay un antes y después de Peñarol. Digo, después ya cambió todo, no, nunca más fue todo lo mismo. O sea, a partir de ahí ya sabía que estaba más cerca de pasar más tiempo en casa y todo eso. O sea que y ya hace bastante de esto, fue en el 2005. Es difícil lo del jugador de fútbol, es una carrera corta. Cuando terminás, cuando sos viejo para el fútbol, sos muy joven para la vida y te queda mucho por delante. Entonces, de eso te tenés que dar cuenta un poquito antes, ¿no? No, como me preguntabas recién, a los 35, 36 años. Pero nadie te prepara, nadie te dice. Vas haciendo camino al andar, entonces es difícil. De cualquier manera te vincula con un montón de cosas que un poco inteligente, las puedes aprovechar después. Minuano, de nacimiento, fernandino por adopción. Sí. ¿A qué edad te viniste para Maldonado? Con 4 años. ¿Sos más de Maldonado que de... Sí, sí, ya he vivido más acá y... ¿Tienes familia? En Minuano tengo mi familia, sí, mis tíos, mis primos. No tengo amigos, o sea, conozco un montón de gente, más allá que de que iba a jugar, estuve en Barrio Olímpico y todo eso, pero no tengo amigos por un tema lógico, digo, hice toda la escuela acá, liceo, fútbol, baby fútbol, todo acá, o sea que soy de acá, desde el 74 que estoy acá y bueno, de Minas tengo lindo recuerdo, aparte de ir siempre o pasar de vacaciones de mi infancia allá con toda mi familia, pero sí, me siento de Maldonado. Cuando chico. Y de chico Morena, Fernando Morena siempre. Y Carrasco, ¿no? Fue la época mía ahí después de Rubén Paz, me acuerdo de la época de la juvenil del 79. Y después afuera Maradona, que digo, somos contemporáneos en eso, sí. O sea que vivimos toda la carrera de ellos. Pero para ti el mejor, sacando Maradona. Sacando Maradona es difícil porque cada uno en su momento y en su lugar fue muy importante para el equipo y para mí sobre todo. Digo, lo que es Francescoli en River, por ejemplo, Francescoli en River, Arquel me lo agarré muy joven. Pablo, por ejemplo, en Peñarol. Vengo Chea. Que él llega en el 93, yo ya estaba ahí. Pero no solo... Yo valoré lo que es el mejor jugando al fútbol, sino en un montón de cosas más. El vestuario y todo eso. Todo, la concentración, yo qué sé. Mario Saralegui, lo que me ayudó el Bomba Villar, por ejemplo. Hay un montón de cosas que, que hacen... Un referente. O sea, el líder positivo es el líder que se usaba más antes. Cómo está tu familia, que nació tu hijo, que tu abuela está enferma. Que preocuparse no solo lo que es el fútbol, inculcaban otras cosas, te decían, pa, mira, ¿a quién vas a votar? De hablar de la vida, ¿no? Yo te pregunto cómo formó Nacional o Peñarol el último clásico, de memoria seguramente no te acordás. No. Capaz que de este sí porque es muy reciente, pero del anterior no te acordás. No. Te pregunto Peñarol o Nacional del 81-82, lo sabes hoy. De memoria, sí. Pero no solo con Peñarol y Nacional, Progreso del 89, Defensor, Danubio de Gualdini del 88, sí. ¿Y por qué era? Porque había una continuidad, se armaban grupos, se armaba amistad, se hacían cosas sólidas y fuertes porque estabas mucho tiempo, compartías mucho tiempo con cada uno. Hoy son 6 meses, hace 3 goles y te va. O no haces un gol, te corren. ¿Vos, la primera camiseta que te pusiste fue la de Deportivo? 33 de Maldonado, sí. De baby fútbol, todo sí. El baby fútbol ahí, todas las inferiores en Deportivo acá y la juvenil. Inferior y primera acá en Deportivo, la juvenil de Maldonado, y ahí me voy a Peñarol. ¿Juvenil tuviste un año solo o dos? 3 años. ¿3 años? ¿Juvenil de Maldonado? Sí. 3 años. ¿Quién te convoca primero?
Uy. ¿El Yuyo no? El Yuyo, estaba el Yuyo. El Yuyo. El Mulita Álvarez. Y Heredia. Antes a nosotros la forma de vernos era en la juvenil, sí. Campeonato del Este, en enero. Sí. Tenías todo el año para estudiar y para hacer tus cosas y la edad lógica para irte. Hoy se van con 12, 13 años. Sí. Terminan el Babi y lo están llevando para Montevideo. Sí, séptima, sexta. Que me parece que es algo que no sabes si va a rendir o no un jugador. Yo siempre cuento, yo me voy a Peñarol a la cuarta, por mi edad, con 2 años enteros jugaba en primera, sí. Con hombre. Y llego allá a jugar con gurises de mi edad. O sea que a mí, achicarme, no claro. Hay forma de achicarme en lo que se dice fútbol, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa ventaja hoy no la tienen. Sí, te podía achicar porque ibas del interior a Montevideo, pero... Sí, sí, pero el tema de una patada, el tema eso de... Eso no, al revés. De viveza, no, porque al revés. Está mucho más curtido, sí, yo que ellos, que totalmente. Estaban con gente de, sí, sí, de la edad. Y hoy no pasa, digo, hoy van sin haber jugado en primera. Hoy no cumplen ese proceso que era para mí lógico. Lo mismo que el liceo y que un montón de cosas más.